Now to an I24 News exclusive with Carlos Gurovich, the anchor of our Spanish News 24 show. He sat down with Honduras's president, Juan Orlando Hernandez, during his recent visit to Israel. During the interview, which will be broadcast next Saturday, September 14th at 6.05 a.m. Eastern Time, Orlando Hernandez revealed the price his country has paid for supporting the U.S. and Israel at the United Nations. Here's a preview. Nos parece que Israel ha sido fuertemente cuestionada y muchas veces injustamente. Hemos hecho causa común con Israel en esas votaciones de Naciones Unidas. Hemos tenido el reclamo de alguna comunidad árabe al grado tal de que el año pasado le correspondía a Latinoamérica la presidencia de la Asamblea de Naciones Unidas. Y en esa secuencia, dentro de Latinoamérica, le correspondía a Honduras. Nosotros teníamos nuestra candidata, que es la actual embajadora ante Naciones Unidas, pero a raíz de acompañar la votación para poder estar rechazando aquella resolución que condenaba a Estados Unidos por el movimiento de su embajada, perdimos la presidencia de las Naciones Unidas, de la Asamblea. Pero sostener su posición, como dice mi madre, cuando algo es justo, hay que hacerlo, hijo. Entonces hemos seguido en esa dirección y creemos que es consistente con el patrón de votación que hemos tenido como hondureños desde que yo estoy en la presidencia.